soy Is y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a aprender esta canción, se llama Take On Me. Amigos, estoy realmente impactada cómo los videojuegos han evolucionado, amigos. Wow, los gráficos, todo. Verla a ella tocando la guitarra ahí, wow, estoy realmente impactada, amigos. Para aprendernos esta canción, no olviden suscribirse en la parte de abajo al botón rojo, activar la campana de notificaciones y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Lo primero que vamos a hacer entonces es aprendernos los acordes. Esta canción tiene muchas cejillas, así que les va a tocar estudiar. Intenté hacerla con el capo número 2, pero sentía que se perdía mucho la sonoridad de la canción porque sonaba demasiado agudo y chillón, entonces dije, no queda como tan bonito, entonces mejor es hacerla con las cejillas. Así que les va a tocar ensayar un poquito, ¿listo? El primer acorde que vamos a hacer entonces es un Do menor 7, una cejilla completa en el espacio 4, luego vamos a hacer Fa sostenido. Para Fa sostenido hacemos una cejilla completa en el espacio número 1 y pisamos la cuerda número 4, espacio 3 y cuerda 2, espacio número 2. Luego sigue Si. Para Si hacemos media cejilla pisando la cuerda 1 y 2 en el espacio 2, luego pisamos la cuerda número 3 en el espacio número 3 y la cuerda 4, espacio 4, Si. Luego hacemos Mi. Para Mi pisamos la cuerda número 1, espacio número 2, cuerda 4, cuerda 3 y cuerda 2 en el espacio 4, Mi. Y a ver qué otro acorde hay por ahí, Sol sostenido menor. Para Sol sostenido menor pisamos la cuerda número 4, espacio número 1, cuerda número 1, espacio 2, cuerda 3, espacio 3 y cuerda 2, espacio 4. Y esos son todos los acordes que vamos a utilizar. Ya les indico el orden en que va, pero primero les voy a enseñar el arpegio. Entonces hacemos Do sostenido menor. Tocamos entonces. Miren, si quieren pueden hacerlo así, porque igual solamente están pisando estas noticas y se les dificulta hacer la cejilla. Entonces solamente toca, tiramos todas las cuerditas, la cuerda 4, 3 y 2. Y luego tocan la cuerda número 3 y la cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 2. Sería... solamente tiran las tres cuerditas, tocan la cuerda 3, cuerda 2, cuerda 3 y cuerda 2. Sería... luego hacemos Fa sostenido, también el mismo arpegio. Y en Si lo mismo. Luego sigue Mi. Y en Mi vamos a hacer este adorno. Pam, pam, que es acá. Hace pam, 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 pam. Tiran todas las tres cuerditas y luego toca la cuerda 3 y luego la cuerda 3 en el espacio número 3. O sea, cuerda 3, espacio 4 en el Mi y luego cuerda 3 en el espacio número 3 para hacer el adorno. Pam, pam, para volver al Do sostenido menor. Vamos a tocarla y les voy a ir indicando los acordes, así es más fácil de entenderla. ¿Listo? Tendríamos Do sostenido menor, Fa sostenido, Si, Mi, adorno y otra vez Do sostenido menor, Fa sostenido, Si, Mi, adorno y otra vez Do sostenido menor, Fa sostenido, Sol sostenido menor, Mi, ahora viene Si, Fa sostenido, Sol sostenido menor, cuenta eso, ese adorno es, ese nota de paso es Mi, Fa sostenido, Si, y seguimos, vamos a seguir desde ahí, vamos a tratar de regresarle un pedacito, vamos a ver si la atinamos acá, ahí viene, Fa, Si, ahí viene, Fa sostenido, Sol sostenido menor, Mi, Fa, Si, Fa sostenido, Sol sostenido menor, viene Si, Fa sostenido, Sol sostenido menor, Mi, y ahí se lo va a repetir toda la canción, ¿listo? Y eso sería todo, amigos. Yo siento que está, bueno, hay que estudiar un poquito las cejillas si no están acostumbrados a hacerlas, pero tómenlo como una forma de ejercitar sus manos para que tengan más fuerza y resistencia al momento de tocar. No se desanimen si al principio no les sale, porque obviamente al tener tantas cejillas y tantos acordes tiende a ser un poquito difícil, pero no se preocupen, listo, ensáyenla con calma, con paciencia y poco a poco les va a ir saliendo. Y eso sería todo, espero poder escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram, que es @isidortega. Ahí siempre los escucho y no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yay!